Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo sacar a, o invocar al dragón en Minecraft P versión 1.0.0, que es la de Andrés Gámez. Que me descargue. Y ustedes van a poner a invocar al dragón en un informe. En caso vamos a entrar aquí en Minecraft. Tarda un poco en cargar, carga todo los mods y eso. Bueno, como ven, ya me cargo. Aquí dice la versión, no sé si la puedan ver, es que luego aparece Recorded Bitmovicen. Bueno, chicos, vamos a crear un nuevo mundo, generar aleatorio. Ustedes pueden poner el mundo que quieran y todo eso. No, el dragón de End. Yo voy a poner algunas cositas como el dragón, como el de End. De End. Creativo. Continuar. No, eso mejor no va a cambiar. Lo voy a poner End. Así. Es para que se vea. Bueno, mejor así. Bueno. Dificultad normal. La estamos en normal. En pacífico, si lo tenemos ahí en pacífico, no nos funcionará. Vamos a... Yo le voy a poner mundo plano para que se lo haga... se vea muy bien. Si a mí ya no le voy a poner nada, ustedes pónganle si quieren. O también pueden ponerlo en normal, infinito. A esperar. Ya no. Lo único que tenemos que... Bueno, yo voy a armar esto del Lent. Una cosa mientras armo todo. Para invocar al dragón y que sea muy parecido al Lent. Ya de vuelta. No es muy parecido al Lent, pero es que... Hice algo así porque no quiero que este video, pues, sea de muchas pausas. Y bueno, así. Vamos a poner el siguiente comando. Vamos a poner barra sumo dragón. Dragón. Le damos clic. Listo, ya le hemos invocado. Y así se invoca el dragón, es que no se queda tanto le ha pasado, pero bueno. What? Sí, sí que destruye bien. Es muy raro esto. Es muy raro el dragón. No destruyas mi mundo, ¿ok? No baje, que no destruyas mi mundo. No, ya sé. Tengo otro. Aquí es donde se quiere generar. No acá. No importa qué pasa, se lo voy a enseñar. Dragón de Len. Ahora. Pues anda ahí volando. Vamos a lanzarlo. Nuestro en personalizado. Vamos a lanzarlo. Okay. A lo mejor aquí no aparezca nada, pero bueno. Nada más quiero vencerlo por mis suscriptores.
Así ustedes nada más si tienen este Minecraft, Andrés Games, ustedes nada más ponen mis pasos, o así que nada más ponen el puro comando, no es obligatorio hacer eso de lento. Luego voy a hacer cómo invocar a o revivir al dragón cuando lo matan en el End. Ya que como ven, ya nos aparece el dragón de Ender y eso que no estamos en el End, pero bueno, porque es un comando. Ya les dije cuál es, mejor se los dejo en los comentarios. Si no lograron ver bien, les voy a dejar los comentarios. La lista de los comentarios. Les voy a dejar la lista de comandos ahí en la descripción. Aunque solo es uno. El barra summon dragón. No es nada más. No pongan así como yo de agón, de agrón o así. Dragón o algo así. O sea, nada más pongan dragón. No como mis errores que siempre. Ah, no me empujes. Ya que lo venzamos, ya que lo matemos, vemos qué onda pasa y nos vamos. Preparados, que ahí viene. Vale, chicos, ya falta poco para vencer. Solo esperemos un poquito más hasta que este dragón se venga. Quiero ver qué sucede cuando lo mato. Ya, adiós. Lo vencimos en el juego. No nos dio el huevo de dragón. ¡Qué asco! ¡No nos dio el huevo de dragón! ¡Feo! ¡No nos dio el huevo de dragón! No pasó nada. Bueno, porque estamos en el mundo normal. Por eso. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like y compártelo con sus amigos. Bueno, adiós. Woohoo!